un caso que comenzó desde el sábado a eso de las 3 de la tarde. Culminó durante la mañana de este lunes cuando fue encontrado el cuerpo del joven Alonso Duarte, de 17 años, quien había desaparecido en Playa Hermosa, en el cantón de Osa. Al ser las 7:30 de la mañana, recibimos una alerta en donde se indica la aparición de un cuerpo, esto 500 metros hacia Punta Ovita, de la torre de guardavidas aquí de la Playa Hermosa, en donde se logra ubicar el cuerpo del desaparecido días atrás, y culmina así el operativo de búsqueda, entregándole el cuerpo a las autoridades judiciales. Álvaro Cedeño, de guardavidas de Costa Ballena, siguió de cerca la situación desde el momento en que se produjo y comentó detalles sobre el hallazgo de este lunes 23 de agosto. Aproximadamente a unos 400 o 500 metros al sur de la torre de guardavidas, ya apareció el muchacho, Alonso. Ya se estaba organizando la búsqueda del muchacho para el segundo día hoy. Ya se iba a hacer un poco más intensa, ya que íbamos a recibir ayuda de la sección aérea, guardacostas y Cruz Roja. Gracias a Dios, en el momento que nosotros llegamos acá a la playa, ya se encontraba aquí la policía. Ya se encontraba la policía, estaban ya sacando cinta amarilla y todo ese asunto. Según se conoció, este joven era oriundo de Pérez Celedón. Los expertos recuerdan la importancia de siempre estar precavidos cuando se visita una playa y así evitar algún accidente que pueda terminar con lamentables consecuencias. Y tomar conciencia, ¿verdad?, de estas cosas, ya que cuando un guardavidas le dice a alguien o le da algún tipo de recomendación, tomarlo en cuenta y no ignorarlos, ¿verdad?, nunca. Porque cualquiera de esta situación pudiera pasar en cualquier momento y podría ser otra familia o otra persona, ¿verdad?, a la cual van a tener que enfrentar una situación como esta. Entonces, siempre recordar eso, poner mucha atención siempre, lo hemos dicho a muchas personas, pescadores y demás, en el sector de Punta Chote, ¿verdad? El organismo de investigación judicial realizó el levantamiento del cuerpo para los trámites correspondientes.